10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del Naughty Sneaker, ya el número 10 de esta segunda temporada. Frente a mí, cruzando la pantalla, como digo siempre, Nachito Barrón, ¿cómo estás? Bien, Facu, bien. La verdad que con el teléfono explotando de notificaciones, fue una semana que había arrancado tranquila y de repente, como sabíamos, se sucedieron varias cositas, algunas con menos antelación que otras. Pero como siempre le decimos, la data estuvo acá. Así que denle like, suscríbanse. Porque compartan, comenten, todo. Exacto. Compartan con sus amigos. Porque parece ultra G de esto, pero hay que comunicarlo todo el tiempo para que se siga sumando gente a la comunidad. ¿Vos cómo estás, Facu? Yo estoy bastante bien y quería mencionar algo antes de arrancar con las noticias y demás, que tuvo una linda repercusión en el Naughty Sneaker pasado porque fue parte de los juegos que se prepararon para el Golden Ticket de las Cruces 58 de las Dunk en Drifters. Así que gracias a todos los que apoyaron. Muchos comentarios diciendo, entré rapidísimo, busqué las 10 palabras que había que buscar. Y después de participar y de hacer todo lo que había que hacer, volví al Naughty Sneaker a verlo, volví a prestar la atención. Así que muchas gracias a ellos que se tomaron ese tiempo para apreciar el trabajo que hacemos acá, de informar, de comunicar y de dar todas las noticias que podemos y que conocemos tanto a nivel nacional e internacional. Así que nada, es un agradecimiento a aquellos y si querés agregar algo más... Por supuesto, gracias a los que volvieron, básicamente, a los que entraron por el juego, obvio, porque querían hacerse con su par, que está buenísimo. Yo no pude hacerme con ellos, pero me parece que está bueno que se hayan quedado, así que gracias por ello y ojalá que nos acompañen todas las semanas. Hablando de semanas, hablando de meses, tenemos un Jordan Month algo accidentado. No sé si estás de acuerdo o no. Estoy de acuerdo. Esta etapa, esta semana, la compusieron las Air Jordan 1 Midband, las Air Jordan 1 Light Smoke Grey, que tengo un apartado para hablar un poquito de eso. Después las Jubilee y va a haber más cosas. Pero todas hasta tuvieron ahora como una nota aparte, primero por temas horarios. El primer lanzamiento de este pack de Jordan que tuvo impacto en grid fue las Reverse Flu Game. Y todas, supuestamente, las zapatillas... la Jordan 3 Core Purple. Exacto. Pero todas iban a salir supuestamente a las 12 de la noche. Las Reverse Flu Game de repente cayeron a eso de las 5 de la tarde. Son dead stock. No tuvieron mucha aceptación en el público. No así las Core Purple. Pero me parece que tenemos que hacer hincapié un poquito en los precios, ¿no? Ya estamos hablando de un salto prácticamente de 15 mil pesos respecto a una Dunk. Creo que hay. O las Dunk están quedando muy. Siempre hablando de Nike, ¿no? Porque Adidas está bastante más económica en cuestión de precios. O Dunk se está quedando muy abajo, o Jordan está yendo demasiado arriba. 34 mil pesos por una Reverse Flu Game. Me parece un poquito too much, ¿no? Pasa que uno mira el retail de afuera, mira el retail acá, tiene que hacer la conversión en dólares y como siempre, viste, se intenta decir como que hay que tener en cuenta varios factores a la hora de poner los precios, se está como que complicando cada vez más y cada vez aumentando más y lo que no aumenta en realidad son los sueldos y las cosas, sino que todo lo que hay alrededor, pero... igualmente, por ejemplo, las Jordan 3 Core Purple se vendieron todas, las Jubilee se vendieron todas, las Jordan 1 Mid y Low se vendieron todas, sean para hacer negocio o para usarlas, creo que igualmente hay cada vez un mercado más grande, hay cada vez más personas que quieren sus pares y que intentan conseguirlos, como por ejemplo todos estos del Jordan Month que mencionamos, pero sí, hay un no sé, no es una exageración de precios, sino que la verdad que duele ver que un casi poco más que un salario mínimo de una persona que trabaja 4, 5, 6 horas por día, de lunes a viernes, vale más una zapatilla que ese salario. Y creo que es algo que tenemos que entrar un poco en conciencia con eso, sobre todo con la cantidad de lanzamientos que hay. Y respecto a lo de Adidas,
tiene precios buenos, pero cuando se va al lado de Yeezy, ya pasó los 30.000 no, también. Olvídate, que... olvídate. Sí, sí, siempre pienso en la Forum cuando digo estos ejemplos. Claro. Como decía vos, fue un éxito total el tema Court Purple. Hubo algunas muy lindo diferencias. Muy lindo par. Excelente par, pero lamentablemente vi el precio y más allá de que me gusten... De hecho, vos ya sabés, me gusta tener como dos pares, o sea, dos colorways de cada par. Uh-huh. Siempre me gusta. Sí. Y justo las Court Purple de este lanzamiento que se venían eran las que más me gustaban. Pero después lo pensé dos veces y dije, pará, 33 lucas, esta no la puedo sacar, claro. Tipo... de Franco Cángeles, ¿me entendés? O sea, hay que gatillar. Y me dolió y dije, bueno, voy a pasar. Pero fue un sold out absoluto. Salió un poquito menos en Nike que en Grid. Pasó con la Jubilee también. Sí. En el Nike Alto Palermo estuvieron un poco más baratas. Sí. De 2.000, 3.000, 4.000 pesos, dependiendo del par. Y después los temas habituales, ¿no? Para quienes estaban intentando loguearse en la página de Grid, por ejemplo, a las 12 de la noche, con la Jordan 1 Midband, mucha gente me estuvo preguntando, che, ¿pero qué pasó? ¿Se cayó la página? No sé qué. Y los que insistieron pudieron hacerse de su par, creo que alrededor de 12 y 10, 12 y 12, y ya después no hubo chance para más. A mí sí, me llamó la atención. También, no sé qué opinás de las Light Smoke Grey. Nunca pensé que se iban a agotar. Sí, aparte salieron en 4 tiendas. No sé, salieron en Move, en Grid, en Tienda Fuencarral, no sé, en Nike Alto Palermo no, pero hubo un montón de stock, hubo un montón de detalles, hubo un montón y se agotó todo, voló todo. ¿Qué están? Están 15.999, ¿no? 16.499 me parece. Claro, es un precio relativamente accesible, o sea, para lo que hoy claro. En día... A mí viene un familiar y me dice, no sabés, fui y vi un par de zapatillas a 12.000 pesos. Le digo... re barato, porque claro. Comparado a todo lo que conocemos día a día y que vemos día a día que llega, es algo barato, pero bueno, tenemos ese tema y la verdad las Light Smoke Grey, ahora que veo que muchos están recibiendo el Aya, me gustan, ¿eh? Es muy lindo colorway y atentos, ojo, a Séptimo Store que podría llegar a tenerlas, atentos a esa data de manera online. Séptimo es una tienda de Bahía Blanca, así que estén atentos ahí a la web, al e-commerce para hacerse de ese par aquellos que no pudieron. Pasamos a lo que queda del Jordan Month, queda poquito. Quedan, sí, un detalle no menor, las Jubilee eran curva de mujer y llegaron talles muy altos para que los hombres pudieran hacerse con ellos. Eso no sé si todo el mundo lo sabía, no sé si lo habíamos comunicado bien nosotros tampoco. Sí. Me parece que Moon solo tuvo de mujer y después Grid y Onisos de hombre, pero no sabría confirmarlo bien. Como no fui por el par, medio que no me fijé, y aparte con todo lo que pasó de que a las 12 no aparecieron las zapatillas y demás, me fui a dormir, al otro día me enteré que se agotó todo, no pude ver cómo se vendió el par y qué talles tenía, pero bueno, lo confirmarán acá en los comentarios aquellos que intentaron ir por el suyo o aquellos que lo consiguieron. Exacto. Quedan un par de lanzamientos más. Una Air Jordan 1 Low Black Guava Ice. Las Air Jordan 1 Mid Barely Orange el miércoles 23. Y si no me equivoco, Facu, unas Triple White. Las Triple también. White, sí, el lunes 21. Sí, todo esto en curva de mujeres. Todo esto, los últimos tres lanzamientos en curva de mujeres. Sí, así es. Así es. Así y que. Después tenemos otra cosita de Nike. Que salió hoy, está bien fresquito, salido del horno. Ahora literal. Eso porque tuvimos el lanzamiento de vía raffle de las Nike SB Dunk High Tour Duncan, algo que habíamos anticipado muchísimas veces en el podcast. En el primer episodio, atentos, creo. Sí, si estuvieron atentos, imagino que se pudieron hacer con este par. Yo, como había anticipado, no soy gran fan de la silueta high de Dunk. Así que decidí no ir por ellas. Salieron en Drifters, vía raffle, como decía, 10 minutos de inscripción con 3 preguntas. Picantovich. Tuvieron picantonas. El cuestionario, pero bueno, entiendo que más vi bastante adjudicados. Más filtros, sí. Hubo 49-50 pares, creo, que bueno, es un buen número. Claramente hay muchos que desistieron igual de ir por este par, pero...
los que ganaron ya deben estar pagándolo porque ya se saben los ganadores. Así que esperamos verlas en los pies de ustedes y compártanos cuando les haya llegado el par en @sneakerhouse.org en Instagram. Y bueno, no pasó mucho más en la semana de lo que mencionamos con el Jordan Mons, con Nike SB, con alguna otra cosita más. Así que nos metemos un poco en los próximos arribos, que como venimos mencionando, las Air Force One Paranoid 2.0 de G-Dragon, de Peace Minus One, si así se podría mencionar. Acá está la caja de la primera versión. Espero, voy a sacar esta y poner esta acá abajo y la nueva arriba. Así quedan ahí juntitas. Va a estar saliendo, creo yo, el próximo viernes 26. Si es que el próximo viernes es 26 o 25, creo. Pero va a estar saliendo dentro de nada. El próximo viernes es 25. Perfecto, 25. Entonces va a estar saliendo dentro de nada. Así que atentos a eso. Creo que van a estar en dos tiendas, si no me equivoco, y en calendario sneakers. Pero por las dudas, @sneakerhouse.org, y no se van a perder de la información allí. Y después tenemos algunas cositas más de Jordan que podemos llegar a ver en julio con respecto a la silueta número 1 de... Pará, ¿las puedo decir o lo guardamos? A ver, hay un colorway que puede llegar a estar muy confirmado, como no. Entonces, digámoslo, pero en veremos, tipo capaz sucede. Bueno, es un colorway que nos hace acordar al café. Es un colorway que nos hace acordar al café. Y a un rapero, y me tocaron el timbre, un rapero que no me pienso levantar porque seguro no es para mí. Y también puede ser una Jordan medio con muchos colores, muy llamativa, que sea tipo hackeable, así de la biodiversidad. pero sí, va a haber más de Jordan 1, que la gente lo estaba pidiendo y lo va a tener. Y también tenemos desví algunas cosas, ¿no? En julio. Y va a haber que hacer un viaje al desierto. ¡Apa! Y quizás también haya un par que combine ciudades con comidas, ¿no? No que lo... sea uno diferente del otro, me parece. Sí. No queremos anticipar demasiado porque, bueno, ustedes saben. Si ustedes se meten, por ejemplo, en el calendario sneakers, las Paranoids ahora no las van a encontrar, porque estamos grabando un viernes, o sea, le estamos tirando data fresh. Pasemos de marca. Tengo acá conmigo, antes de mencionar un lanzamiento, gracias a la gente de Adidas, me llegó la camiseta de Argentina, ahí la muestro bien, hermosa, para bancar a nuestra selección. En esta nueva Copa América que estamos jugando, que arrancó medio turbulenta con un empate con Chile, ahora jugamos contra Uruguay. Nos tocó un grupo complicado también. Pero que quiero agradecerle a la gente de Adidas por este obsequio y quiero invitarlos a ustedes a que, si quieren alentar con toda la selección y hacerlo con lo último de Adidas para la selección argentina, con la última camiseta, con el último buzo, con el último pantalón, todo está disponible en adidas.com.ar, absolutamente todo. Y también hay unas zapatillas nuevas para acompañar. Exacto, porque el colorway de las Forum Low es triple white, así que va divino con toda la ropa de la selección. Y te agrego algo, Facu. Hice un poquito de research, fui al Unicenter a ver cómo estaba todo, y el local de Adidas estaba abierto y buena parte del local estaba ambientado con el seleccionado argentino. Vamos. Así que los que se quieran hacer con las cosas de Argentina para bancarla, ahí también las van a poder conseguir. Hoy retrasamos. Notisneaker porque... el señor Facundo estaba en una reunión, y estaba en una reunión con una marca. Así es. Contanos un poquito. Comento lo que puedo, porque antes de esa reunión tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad, así que lo que puedo les voy a comentar. La gente de Reebok Latinoamérica de todo el continente, desde México hasta Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil, todos nos reunieron en un Zoom único con toda la información de lo que se viene próximamente en la marca, con algunas cositas, algunos detalles que no puedo mencionar claramente, pero que están muy buenos y que van a estar en el país
a la brevedad. Lo que les digo es, prepárense para sumar más cajas de Reebok a su colección, porque lo que vi es increíble, ¿eh? Increíble. Un aroma a pasado, pero con tecnología y poder del presente barra futuro. Así que estén mucho más atentos que nunca a lo que se viene de esta marca. Y si te parece, te voy a dejar esto porque... Te voy a dejar esta noticia del plano internacional, ya metiéndonos, porque me parece que no te gustó mucho el resultado. Y es nada más y nada menos la confirmación de las 50 Dunk por Off-White, por Virgil habló. ¿Qué te pareció? Hagamos el recap. Hace un tiempito se había viralizado una foto con potenciales colorways de esta colección, de 50. Recordemos que la primera colección de Off-White de Virgil Abloh con Nike era de 10, que fue icónica, claro. Y que no vamos a contar todo lo que es Off-White. De hecho, mucha gente recibió sus Rubber Dunk esta semana. A todos los que lo hicieron, los felicito. Bueno, lo tenés ahí. El nivel de producción que tiene un par de Off-White, caja, papeles y demás, y justo cómo fue este lanzamiento, que llegaron los lápices de Jotter y demás. Bueno, la verdad, sí, para los que ganaron la Sneaker Sketch League, que además de llevarse la compra del par, Dionisos les acercó unas cositas más, incluidos con la zapatilla, como unos lápices y los papeles donde podían dibujar aquellas, claro, siluetas que después hicieron ellos en la computadora. Acá tiene un poquito el unboxing rápido, el papel de Off-White dentro. ¿Qué te parecieron, Facu? Porque yo nunca tuve esas Off-White en la mano. Sí tuve otros modelos, pero no esas. No soy ultra fan de esa silueta. ¿Pero qué te parecieron a vos? Ahora que las tenés en mano, sacando si te gustan o no te gustan. Materiales premium. Premium. Comodidad aseguradísima. Aseguradísima. No le saqué las cosas aún, porque estoy viendo en qué momento estrenarlas. Pero sí, ya me las puse, las pisé, le pasé los cordones, todo. Tiene pinta de que es un par que dura un montón, ¿eh? Sí, tiene una pinta de par guerrero, a full. Es un par de tipo de skate. Para mí, Virgil lo pensó así, de esa manera. La verdad que la ejecución quedó muy buena. Me copa lo de la cápsula de aire ahí. A ver si se llega a ver. Está bastante bueno. Creo que esto verde no lo hubiera agregado, lo hubiera dejado en negro, pero bueno. No soy Virgil Abloh, si lo fuera no estaría acá. pero sí, me gustó mucho. Me gustó mucho el par. Así que volvemos a las otras 50 que mucho no nos gustaron. Dale, te termino con el recap. El chico que había publicado esto recibió una respuesta del propio Virgil Abloh diciéndole, ni siquiera intentándolo podría ser colorways tan feos. Le digo, o sea, invito a Nike a que contrate a ese chico, porque la verdad que los colorways estaban bastante buenos y tienen muchísima más onda que estos lanzamientos espejados directamente. Tenemos 50 pares de Dunk Low, entre los cuales la número 1 y la 50 son sensiblemente diferentes, similares, claro, a las demás. Porque entre el 2 y el 49 es toda la misma zapa, con el mismo colorway, solamente que tiene entrelazado, lo van a estar viendo en las imágenes, tiene entrelazado diferentes... Este cordón raro, colores. Sí. Exacto. Pero la realidad, Facu, a mí me decepcionó. Y me parece que a toda la comunidad también. Me dediqué un rato a ver todos los comentarios de los diferentes portales de zapatillas y todos tuvieron la misma reacción. Sí, dicen, en el medio encima dicen, pasa un par del suede, de todo suede a todo cuero, o de cuero y suede a suede, a gamuza y esto, suede es gamuza. Pero como que todos como que dijeron, viste, como que esperaban más. O sea, para mí, ¿sabes qué pasó? Con el de Ten dejó la vara altísima. 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 Y después tuvo varios lanzamientos que gustaron. Las dos Jordan 5, la Jordan 4 fueron una bomba total. Sí, sí, sí. Las Rubber Dunk, o sea, no explotaron, pero sí estuvo buena la ejecución de hacer tipo global por partes, como en su momento hizo Yeezy. Pero ahora vos ves esto y decís,
no es mejor que lo que había antes, porque tenés con qué compararlo. Si esto fuera la primera vez que saca algo, claro, capaz que decís, no, está buenísimo, que sea 50 pares encima, ojalá por lo menos llegue uno, qué sé yo. A mí no me gustó mucho. Sé que ponele, iría por el par 1 o por el 50, pero o los dos, pero desde el medio como que es muy difícil encontrar uno así que digas me gusta. Capaz lo, si llega a decir lo compro porque es off-white, pero no, ¿sabes por cuál iría? Además. Al contrario, yo iría entre el 2 y el 49, Facu, porque claro, esas espero que la gente no se vuelva tan loca y diga, no, bueno, pará. Y la verdad que me copa la onda. Cual. De hecho, esto ya lo habíamos visto con el modelo que tiene rojo y gris y con el modelo que tiene verde. Con las Dunk anteriores. Exacto, con el nombre específico Michigan, del colorway. Las Michigan eran las de Boca, las azules y amarillas. Claro, que las Michigan llegaron normales acá, no intervenidas. Claro, no. Bueno, en fin, qué sé yo, no sé. Y va, cuento una cosita cortita más de Off-White, que no la teníamos anotada en el documento, pero me parece que está bueno que la gente sepa. Se viene una silueta que nadie quiere, nunca nadie quiso, ah, y que verdad, si se vende, ahí es absolutamente efecto Off-White. Estoy hablando de las Air Jordan 2. Low. Las encima, Air Jordan 2 prácticamente sí, dejan en bancarrota a Nike. Y con, o sea, Michael Jordan modelo, con un pie y medio afuera de la empresa. Exactamente. Es un modelo que casi deja a Nike sin Michael Jordan. A ese nivel estamos hablando. Después obviamente llegó Tinker Hatfield con las Air Jordan 3 y todo lo demás sería historia. Pero estas zapas... Y hoy estamos acá. Estamos acá. Me parecen buenísimas, buenísimas. No me gustan las Air Jordan 2, no tengo ninguna, nunca tuve. Y estas de Off-White me parecen tan muy buenas. Ojo, creo que lo que está circulando es tipo un preview. Pre-render. Claro, una cosa así, algo por el estilo. Pero lo que sí se vieron, fotos oficiales y de lo que se puede llegar a esperar de los próximos meses. Es una colaboración de Jordan con Billie Eilish, esta artista ganadora de Grammys, de todo, todo lo tiene. Es más chica que yo, tiene 19 años, 20 años, y ya ganó animal, todo. ¿No? Está en las grandes ligas de la música mundial, pero es la número uno hoy en día en lo que es Norteamérica, que apareció varias veces en publicidades de Jordan, pero como que no se la veía todavía con su propio par. Llegó el momento del que le dieron esta colaboración con la marca, que son con la Jordan 1 KO, creo que es Knockout. Uh-huh, ¿sí? En un triple verde neón espectacular, que claramente es del álbum insignia de ella, que ahora no recuerdo, creo que es When We Fall Asleep, Where Do We Go, o algo así creo que se llama el álbum, pero es relacionado a eso. Tienen la lengüeta, el loguito del Bad Guy y demás, pero va a tener Billie Eilish, otra mujer, colaborando con Jordan en la Jordan 1 Knockout, y también una Jordan 15, me parece, que anduvieron circulando, que ella, en el sneaker shopping que hizo para Complex, dijo que la Jordan 15 eran de sus pares preferidos. Así que sí, seguramente lo que ella dice, le permitió. Exacto, te complemento. Todo lo que dijiste está perfecto. Las Knockout, lo están viendo en pantalla, son como una Jordan 1, pero con otro material, no es cuero. Tal cual. Como más plasticoso. Y siempre en todos los geeks que metía Billie Eilish, estaba con un par de Jordan increíble. Increíble. O sea, no es una Jordan Athlete, es una Jordan Influencer, Billie Eilish. Tiene contrato con la marca. Es pesuti. Y como vos decís, le decía a Joe La Puma que su calzado preferido son las Air Jordan 15 porque a nadie le gustan. Claro. Los puristas de Jordan dicen que la signature shoe, o sea, la historia de las Jordan, muere en la 14. O sea, ese es el fin. Después, claro, cuando vienen otros, qué sé yo, ya hay más diseñadores y demás involucrados en eso, pero la 15 no la quería nadie, o dicen que no la quería nadie. Tinker Hatfield dijo que fue uno de los diseños que menos le gustó. En su capítulo de Abstract en Netflix, en la primera temporada, creo que capítulo 2, lo menciona, como que no le fue uno de los diseños de que dijo, no, pifié, tipo, no estaba inspirado en esta. Pero bueno, si le gusta a Billie Eilish, capaz ella, claro, hace que reviente, que para arriba, y que a Tinker lo convenza.
Absolutamente, absolutamente. Y como siempre, yo soy ultra women power. Me gusta que diferentes mujeres se involucren en el lanzamiento de zapatillas. Estuvo Sweetie el otro día también en el show de Yo la Puma. Y también dijo que eran de sus pares preferidos. Bueno, están como ascendiendo las mujeres en todo el sneaker game. Y hablando del sneaker game, de Jordan, revelaron su lineup. Para Fall de 2021, que en este caso es primavera nuestra, pero como nosotros siempre laburamos con entre 2 a 6 meses de delay, tenemos un poquito más cositas. También a veces. Sí, a veces más también. Tenemos algunas cosas no tan llamativas, varios colorways de Air Jordan 1 High, colorways de Air Jordan 4. A mí el que más me llamó la atención, Facu, que sé que no creo que la... O sea, la viste y la dejaste pasar rápidamente, son las Jordan 1 11 Low IE, que es un par que es muy polarizante. Muy polarizante, no le gustaba a todo el mundo. Y después también, bueno, 4, que ya mencioné. Hay unas Jordan 4 re parecidas a las de Off-White. Tipo, re parecidas. Muy evidente, muy evidente. Sí, sí, sí. Pero después las más Jordan salmones, 1... Más salmones, quizás. Sí, sí, pero... más rosaditas. Pero después sí. la Jordan 1 Polen. ¡Oh! ¡Qué buen color, güey, boludo! ¡Qué buen color! Me hace acordar tipo Varsity Mace, ahora que salió ahora la Dunk, pero sobre una Jordan 1 la rompe absolutamente toda. Me gustaría que tenga un poco de blanco. Una fake Bruce Lee. Tal cual. Una fake Bruce Lee. Una fake después Bruce una Jordan 1 Seafoam, creo que se llama. Hay varios colorways nuevos. Yo lo estuve avisando en Instagram, así que pueden ir a la publicación que dice Upcoming Releases de Jordan. Está temblando todo. La Jordan Brand. Tengo que dejar de mover el escritorio. Ahí está. Así que vayan a verlos y comenten cuál es el que más esperan. Yo calculo que todo esto podría llegar a estar entrando al país para principio del año que viene, diría. No sé si para fin de año. Y un detalle, Facu. Generalmente, en todos los lanzamientos de Jordan, siempre hay una cuasi retro release, o sea, reinventando. Y en este caso no pasó. No pasó. Así que yo creo que todas estas, bueno, sacando la Air Jordan 12, pero todas estas zapas tranquilamente pueden venir a Argentina y tranquilamente las podremos obtener porque no veo nada demasiado raro. Con estos pares. Es una colaboración. Que, por ejemplo, hablando de colaboraciones, la Jordan 1 High de Travis Scott por Fragment tienen una fecha confirmada aparentemente para el 29 de julio. Y eso es algo casi descartado para que llegue acá. Pero esto otro que es tipo solo la marca lo que lo está sacando. Hay una esperanza de en un tiempo, en unos meses, verlas. Sí. Como por ejemplo, el par que voy a pasar, dejamos Jordan, me voy a Nike SB. Magnus Walker y I Should Wear transformaron las Nike SB Dunk High en un Porsche 911 277. ¿Qué aprendimos de lo que pasó con las Pink Pig y las Cruz 58? Que hay una cierta inspiración de los pares con autos. Y sobre todo lo que yo aprendí es con los juegos de pato de Skate USA, que aprovecho a mandarle un gran saludo. Un abrazo, que I Should Wear es un gran fanático de poner autos en sus creaciones, poner esa idealización de un auto de carreras o un auto cualquiera en sus pares de zapatillas. En esta ocasión lo hicieron sobre una Dunk High que está muy buena y lo que les recomiendo es entrar al canal de YouTube de Nike SB y ver el último video que subieron que dura más o menos 5 minutos donde están utilizándolas en un auto de carreras tal cual, en una pista de carreras oficial, todo posta, y ver cómo queda el par después de eso les va a volar la cabeza. El que ha matado está buenísimo. Encima viste buenísimo. Que tiene un aspecto medio vintage, medio tipo el cuero como craquelado. El cuero que la te queda como medio amarillento. Sí, la midsole está como gastada, tiene como si fuera una pintura pasada así de algo que se perdió en el medio, pero la verdad el par está muy, muy bueno, muy bien creado. Ojalá lo veamos pronto en Argentina. Tuvo su lanzamiento, lo va a tener en realidad ahora el 25 de junio. Así que nada, esperamos por más de Nike SB, como dijimos antes, como digo ahora,
va a llegar más, así que estén atentos a julio y agosto. Exactamente, y para cerrar, Facu, nos toca hablar un poquito de Yeezy, como siempre. Vienen. Déjame interrumpirte un segundo y decir mis alabanzas a Kanye West, que se separó y ahora está con la gran Irina Shayk, no sé cómo pronunciarlo. Confirmado. La ex de Cristiano Ronaldo. La ex de Cristiano Ronaldo, la ex de Bradley Cooper. Kanye, te lo mereces. Sos un genio. Te amo. Continúa. Hace poquito se cumplieron años de Graduation. Para mí el mejor disco de Kanye West. Bueno, van a sacar tres pares de 350 B2, el monopack, que a diferencia... Cambia un poquito el estilo acá, sí, ¿eh? Cambia un poco la onda, si bien está como todo el mesh bastante habitual, se ve que hay una construcción diferente en el interior del calzado. Un celeste medio hielo, después un marrón, obviamente, como le gusta laburar a Kanye, y un también un color ocre. Naranja, polvo de ladrillo. Sí, exactamente, un poquito menos fuerte que polvo de ladrillo, pero tiene una construcción diferente, como si fuera medio arácnido, qué sé yo. Tal cual. A ver, siguen dándole vueltas a lo mismo. No sé cuándo llegará el final de esto, ¿no? Porque sigue trabajando sobre la misma paleta de colores, sobre la misma silueta, y aún así sigue vendiendo. Así que guarda, qué sé yo. Mira, la verdad... Que haya durado todo lo que dura todo esto y que cada vez la gente encima lo sigue comprando todo, o sea, se agota, no es que vas después a un Adidas y están ahí, quiere decir que la gente lo sigue recibiendo de la mejor manera. Así que, o sea, no, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que impacte en el precio de reventa, tipo que explote, que sea 5 veces más, 4 veces más, 3 veces más. Esos acá, días ya pasaron. Y acá son $100 de diferencia, 150 como mucho, y... son pares que después la gente los está usando mucho, los está usando bastante, y bueno, Kanye sigue haciendo lo suyo. Lo que sí hay un gran boom y que Kanye en esto la pegó es con la Foam Runner, que a muchos no le gusta, pero a otros sí, y la pegó. La pegó con eso, que es una sandalia, un zapato. Los nuevos Tal cual. Que encima la gente las usa más con medias que descalzo. Sí. Los Hypebeast. Claro, yo soy fan de sandalias con medias, pero para cuando hace frío, ¿no? No me vas a venir con eso y unos shortcitos para el calor, pero lo banco a Kanye. Ojalá acá sigamos recibiendo más. Parece que podríamos tener un lanzamiento que dijimos a fin de mes de la Yeezy. Yo creo que el lunes podríamos llegar a saber qué colorway para mí es la 350 B2 Fade, que es tipo medio marroncita. La voy a dejar acá abajo en ese la cajita. Sí. De próximas ventas para que lo vean. Así que nada, ya llegando hacia el final del Noti Sneaker, de nuevo agradecerles a los que nos bancaron la semana pasada. Hay algunos que dijeron, che, 28 minutos y solo das 15, 10 minutos para participar. Gente, en YouTube está el botoncito para adelantar de a 5 segundos o el visor para ver todo y lo se hace rápidamente. Encima en Instagram les dejé explícitamente qué palabras había que buscar. Así que espero se hayan divertido como yo. Y nada, puede llegar a venir un jueguito diferente próximamente para un lanzamiento de Drifters. Así que nada, de nuevo, gracias a todos. Mi nombre es Facu. Es como siempre un placer y le derivo la despedida a Nachito con su frase. Bueno, gracias Facu, gracias a los del otro lado. Como siempre, no les quitamos más tiempo. Los invitamos a que nos escuchen todas las semanas, a que sigan a Sneaker House Argentina, a que le den like, que se suscriban en el canal. Y les pedimos, por favor, les imploramos que usen sus zapatillas. Wear your sneakers. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Chau.